Toma la palabra la ciudadana licenciada Sara Irene Herrerías Guerra, Procuradora Social de Atención a Víctimas de Delitos. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos los miembros del gabinete del presidente. Les agradezco mucho que estén aquí. Veo en esta Procuraduría Social para la atención a las víctimas de delitos el espacio ideal para construir un nuevo vínculo de confianza y coordinación entre el gobierno federal y la sociedad, a través del cual se dé respuesta a lo que es urgente para las personas que han sido víctimas de la violencia, al tiempo que se fortalezcan las bases para un mejor futuro. Gracias, señor presidente, por darme esta oportunidad. Es urgente, muy urgente, atender a cada víctima, directa o indirecta, a cada persona herida, a cada familiar de una mujer o un hombre desaparecido, discapacitado o muerto por la violencia criminal. Me comprometo con el corazón en la mano a poner mi mayor esfuerzo en brindar esa atención, la cual debe ser personalizada y dirigida a proporcionar todas las respuestas que cada caso requiera. Muchas mujeres y hombres nos hemos empeñado en brindar atención integral a las víctimas a través de las instituciones de gobierno, los organismos de la sociedad civil y los espacios académicos. Cada cual, desde su trinchera, aportamos a ella y todos en la Administración Pública Federal, atendiendo a una instrucción presidencial, hemos comenzado a hacerlo coordinadamente. Por eso agradezco también a todos los miembros de la sociedad civil que están aquí con nosotros y que han colaborado conmigo en esta atención. Ahora me corresponde dirigir este esfuerzo con el fin de que logremos unificar estos modelos y protocolos que nos lleven por el mismo camino, de manera que las víctimas ya no tengan para obtener justicia que emprender un verdadero viacrucis y tocar un sinfín de puertas que no se abren, y eliminar las barreras normativas e institucionales que aún entorpecen nuestro actuar de conjunto. También convocaré a unir fuerzas a los tres órdenes de gobierno y a los poderes judicial y legislativo. Como ha reconocido el señor presidente de la República, la mayoría de las víctimas viven una doble victimización. Una vez que han sufrido el embate de la delincuencia, se enfrentan a la impunidad y a la indiferencia institucional. Por eso buscaré la cooperación con todas y todos aquellos servidores que están luchando en cada espacio público por sanear las instituciones, para que no opere más la falta de compromiso, no haya corrupción, el servicio público se cumpla con honor y responsabilidad, y cada una de las personas que acuden en busca de apoyo sea vista como un semejante. Me queda claro que debo trabajar para identificar a todas y todas las víctimas, tanto en las que fueron secuestradas, desaparecidas o asesinadas por criminales, como los que han pertenecido a alguna institución de seguridad. Sé también que es indispensable hacer a todas justicia, preservar su memoria y así comenzar a sanar nuestro México. Haré todo esto pensando también a mediano y largo plazo. Considero que es necesario que el efecto inmediato individual de la atención que brindemos sea de tal calidad, de tal eficacia, que tenga trascendencia, no solo en la vida de cada víctima atendida, sino también en favor del bien común. Me importan particularmente los niños, las niñas y los jóvenes que han quedado desamparados por la violencia y han sido testigos de la barbarie. Tenemos que brindarles una atención enfocada a ayudarles a menguar su dolor, a dar respiro a su ánimo para que puedan crecer y recuperar la esperanza, estudiar y salir adelante, a salvarse de la tristeza, la drogadicción y el delito. Debemos también aportarles certeza, justicia, veracidad y reparación del daño. Solamente así estaremos contribuyendo finalmente a restaurar el tejido social, condición si no única, si indispensable para obtener la paz que añoramos. Para cumplir esta encomienda presidencial, contamos con un representante de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, quienes apoyarán sumando los esfuerzos de las instituciones, así como con un equipo de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Función Pública y de la Procuraduría General de la República. Institución esta última, a cuya titular, la maestra Marisela Morales, agradezco todo el apoyo brindado tanto en las gestiones para obtener el capital humano como la adecuación a esta sede, que hará posible cumplir con el objeto, fines y funciones de esta Procuraduría Social.
Agradezco, señor presidente, la confianza para cumplir con esta gran responsabilidad. Yo pondré mi capacidad, mi experiencia y mi dedicación de todos los días para servir a nuestro México. Muchas gracias.